Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo sobre cómo superar el bloqueo creativo. Yo soy guitarrista, pero tú puedes ser cantante, ilustrador, fontanero, carpintero, médico. No importa, porque absolutamente todos y cada uno de nosotros tenemos rachas en las que no nos sale nada bien, o al menos no como nos gustaría. Así que espero compartirte mis consejos de aquello que a mí me funciona para devolverle la magia a esos bloqueos creativos, porque a veces es tan simple como cambiar la mirada o la perspectiva que pones sobre las cosas para hacer que la chispa de nuevo resurja. Heráclito decía que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Es decir, lo único constante es el cambio. Tal vez tienes bloqueo creativo porque quieres seguir haciendo siempre lo mismo de la misma forma, pero tal vez tú ya has cambiado por dentro. Por eso, hasta que no pruebes cosas diferentes, no tendrás resultados diferentes que te saquen de ese bloqueo. Bueno, primero de todo, acepta que estás en esa mala racha. Permítete descansar. Quizás tu cuerpo y tu mente te están pidiendo simplemente un respiro. Si no puedes, al menos haz cosas que te motiven, que te hagan feliz. Te recomiendo llevar un diario para entender que somos cíclicos, que forma parte de nuestra naturaleza humana sentirnos aquí abajo y luego aquí arriba. Es normal. Escribe al final del día tres cosas que ese día te hicieron feliz, por muy pequeñas que fueran. Encontrarte con un amigo que no veías desde hace tiempo, el abrazo de un hermano, lo buena que te ha salido hoy la tortilla de papa. Cosas pequeñas, cosas sencillas, para poder recurrir a ese pequeño diario y recordar esas cosas que te hacen feliz cuando estés triste. Esto es algo que me encanta, que os enseño por si os llama la atención. Me lo regalaron los pasados Reyes Magos. Es una especie de juego de oráculo de los artistas. Son consejos del más allá de los artistas que pueden venirte bien y pueden, no sé, desbloquear nueva inspiración. Caravaggio te dice que adaptes tu mirada a la oscuridad del mundo, a que todo no es amable por desgracia, pero como el yin y el yang, puedes aprender mucho de eso, de la dualidad de las luces y las sombras. Louis Bourgeois te dice que uses todo lo malo que te ha pasado en la vida, todo el dolor, conviértelo en arte. No hay mejor manera de aprovechar esa energía para convertirla en algo bueno. Van Gogh te dice que sigas persistente en aquello con lo que te has comprometido. El trabajo duro siempre trae sus frutos y utiliza la energía y la luz del día para afrontar la oscuridad de la noche. Vivimos en una sociedad sobreestimulada por el canal visual. Todo es imagen en este mundo, pero si tenemos cinco sentidos, ¿qué pasa con los otros cuatro? Estimula tu oído yendo a conciertos, escucha música que no sueles escuchar, cambia de género, cambia de estilo. Puede hacer abrir tu mente. Si eres guitarrista, no escuches más música para guitarra, escucha música de viento. Esta sociedad también es muy competitiva y escuchar más música de tu instrumento puede hacer que te vuelvas a comparar con otros. A veces son planes súper simples que no hacemos por pereza o porque estamos embaucados en nuestra propia rutina. Yo en esta racha me he propuesto devolverme la magia yendo a un concierto precioso en un acuario. Ellos son Giralda Brass, tocan espectacular, tocaron un repertorio de Disney chulísimo. Me emocionó mucho ese repertorio, me gustó mucho volver un poco a ese recuerdo de la infancia viéndolos a ellos tocar. Haz cosas no por ser mejor, por hacerlas perfecto, sino por disfrutarlas. Simplemente disfruta de tu mediocridad. Es decir, te puede salir bien o te puede salir mal, pero no te castigues si no te sale bien. Por ejemplo, a mí me gusta pintar. Si no te gusta pintar, puedes probar con la caligrafía, algunas manualidades de resina. También me gusta mucho bordar. Puedes encontrar tutoriales gratuitos en YouTube. Yo bordé unas mariposas y me hice unos pendientes que saqué en este canal. Hay que confiar mucho en el proceso de cómo va a salir. Y a veces sale mal. Sale muy mal muchas veces. Pero es que eso es parte del proceso de aprender. Y la vida es un aprendizaje. Entonces, disfruta de, en tus momentos de ocio, de hacer cosas porque sí, porque te gusta. No para ser productivo. Disfruta del sonido del pincel en el agua, del rascar de los pelillos del pincel en el papel. Se parece mucho a meditar, el proceso de estar dibujando, de aplicar los colores. Haz algo que no te suponga nada de estrés, pero que te dé satisfacción y tranquilidad. Bueno, ¿qué hay del sentido del gusto? ¿Por qué no cambiar el sabor de la comida que comes introduciendo nuevas culturas en las recetas? Como por ejemplo, la comida coreana.
restaurantes mexicanos. Visita también cosas de otras culturas, como por ejemplo un salón manga. Y sumérgete también en otras culturas leyendo sobre ellas. Puedes aprender conceptos, ver imágenes increíbles, ver en su arte algo que te inspire y que te saque del bloqueo creativo. Nadie conoce absolutamente todos los rincones de su ciudad. Visita nuevos lugares con una actitud curiosa. Ve a ver lugares que ya conoces desde otras perspectivas, a otras horas, al atardecer, al amanecer. Fíjate en algunas esculturas que ves todos los días al pasar, pero nunca te paraste a mirar. Mira hacia arriba, alza la vista del suelo y observa la arquitectura de los edificios, que seguro que tienen muchísima historia. Y ahora estoy en una antigua confitería de Sevilla, La Campana, que no debes olvidar activar cuando te suscribas a este canal. Haz planes que te saquen de la rutina, ve al cine. Haz una escapada para ver las estrellas. Este fue un viaje totalmente improvisado de un día para otro. Había lluvia de estrellas y decidí ir a verlo por la noche en un hotel burbuja como este. Esto es lo que veía desde mi habitación con el telescopio. También puedes bailar si te gusta bailar. Hay miles de vídeos en YouTube con coreografías de grandes artistas como Beyoncé, o tutoriales de flamenco, de danza del vientre. Coge un estilo que no suelas hacer y apréndelo. Aprender siempre es lo que más te va a desbloquear el bloqueo creativo. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que te haya devuelto la magia, la inspiración, que te haya animado a seguir soñando. Recuerda que la mala racha va a pasar, como siempre pasa. Al final del túnel siempre viene la luz. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, qué haces tú para superar el bloqueo creativo, porque cuando leemos los comentarios de los demás, también son un gran apoyo. Y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.